República Argentina, el sector agropecuario en general, o sea, no solamente las actividades ganaderas, sino las agrícolas también y el uso del suelo, generan alrededor del 44% de las emisiones nacionales de gases con efecto invernadero que se producen a raíz de las actividades humanas. El tema de cambio climático es un tema no menor. Decididamente Argentina tiene una gran cantidad de bovinos, 55, 57 millones de bovinos. Y ellos generan en el orden de 250 a 300 litros de metano por día. Sí hay algunas comparaciones hechas respecto en lo que hace a emisiones de gases de efecto invernadero medido en lo que se llama dióxido de carbono equivalente. Comparan con lo que produce un vehículo, o sea, un automóvil, y se calcula que un bovino produce aproximadamente lo que un automóvil consumiría en unos 50 kilómetros de recorrido. Sabiendo que estamos contaminando, que Argentina, por su característica de producción, contamina, es decir, bueno, puso mucho esfuerzo para mitigar, es decir, bajó. Pero para saber cuánto bajó es que estamos con la mochila y el equipo. Cuando empezamos a trabajar, algunos conocen nuestra primer vaquita que salió un poco por todos lados, una vaca que tenía un tanquecito arriba del lomo. Estábamos muy orgullosos de ello, pero era un sistema que era artesanal. Ahora, imaginémonos, este es un animal de aproximadamente 500 kilos y tiene un gran saco que nosotros decimos que es parecido a un lavarropa porque mezcla el alimento que ha consumido. El alimento se degrada producto de la acción de las bacterias y una parte del alimento degradado se junta en forma de gas en la parte superior de este gran saco que nosotros lo denominamos el rumen. Lo que hicimos es un piercing, que es comunicar la parte interior del rumen con el exterior. Le colocamos una manguerita y si miramos un poquitito en detalle nos encontramos que tiene un flotador. ¿Para qué? Para que ese flotador nos permita estar tomando el gas que se forma y de esa manera lo derivamos lateralmente cuando se produce una contracción, en vez de ser eructado, es eliminado hacia afuera. Una vez que el sensor de flujo transformó esto en un número, va a lo que es el equipo de registro. El equipo de registro junta la información y lo que tiene de bueno que la emite, manda una señal a internet desde lo que sería el servidor. Nosotros lo bajamos de una pantalla de cualquier computadora. La mochila también nos puede dejar un registro de con qué frecuencia el animal toma el bocado. Puede uno saber cuál es la velocidad de rumia, qué tipo de alimento le produce determinada cantidad de metano. Dentro de lo que son los alimentos que consumen los bovinos, están aquel tipo de alimento que es fibroso, ese que es más tirando a paja, que tiene baja digestibilidad, esos son los que producen mayor cantidad de metano. Se ha evaluado el uso de un alimento balanceado de calidad diferenciada, superior, con resultados preliminares todavía, pero hemos obtenido un 12% de reducción de las emisiones con el uso de este alimento balanceado. El país debe ir en torno a buscar este tipo de medidas para en un futuro tener sus políticas públicas de reducción de emisiones. Además, por nuestra cultura como consumidores de carne vacuna, bueno, es sumamente importante para nosotros y para el país en general hacer investigación en este tema para tratar de ver cómo se puede hacer más eficiente la producción de carne y a la vez reducir las emisiones, en este caso del metano por la fermentación entérica.